nuestra es tuya y aquel. Hoy vamos a ver una parte de la responsabilidad y complicidad de empresas y empresarios con la última dictadura cívico-empresarial eclesiástica militar. Vayamos a la provincia de Tucumán. Allí hay un caso más que emblemático, que es el Ingenio La Fronterita. El Ingenio La Fronterita fue fundado en la década de 1920 por la familia Minetti, en las afueras de Famaillá, y en su predio funcionó el grupo de tareas llamado Rollo y un centro clandestino de detención, tortura y exterminio que comenzó a operar durante el operativo Independencia en 1975 y continuó activo en la última dictadura cívico-empresarial eclesiástica militar. La causa conocida como la fronterita fue elevada a juicio en diciembre del 2021 y tiene como imputados a los exdirectivos del Ingenio, Alfredo Figueroa Minetti, quien era administrador de la empresa, Eduardo Butori y Alfredo Martínez Minetti, y Fernando Cornú de Olmos. Estos están procesados como cómplices de violación de domicilio, privación ilegítima de libertad con apremios y vejaciones, tortura, abusos sexuales, violaciones, homicidios, en perjuicio de 68 personas. 44 eran trabajadores del Ingenio, referentes sindicales, y 24 de las colonias cercanas al Ingenio que integraban el sindicato Fábrica y Surco, afiliado a FOTIA. Esto es un claro ejemplo de cómo actuaban la mayoría de los empresarios formando parte del aparato represivo para instalar un proyecto económico donde se bajaría sistemáticamente los salarios a los trabajadores y aumentando las ganancias de aquellos. El Tribunal Oral Federal de Tucumán dictó el embargo del Ingenio La Fronterita. La medida de embargo la habían solicitado el fiscal Pablo Camuña y la Dirección General de Recupero de Activos y Decomisos de Bienes, dirigida por Carmen Chena. El tribunal hizo lugar al pedido, dispuso medidas cautelares patrimoniales tendiente a la reinstitución y reparación de las víctimas del caso donde se investiga la responsabilidad empresaria en delitos de lesa humanidad cometidos en ese lugar. Este es el primer caso de responsabilidad empresario juzgado en Tucumán, juzgado federal de Tucumán a cargo de Daniel Bejas. El fiscal dice que existe una clara coincidencia de intereses de militares y empresarios que hace eje en una cuestión económica. Los empresarios buscan suplantar obreros por máquinas sin tener la oposición de un gremio combativo como era la FOTIA. En base a un centenar de testimonios y documentación obtenida en los allanamientos a las oficinas del Ingenio, documentos fiscales y registros públicos, se concluyó en la existencia de total colaboración de la empresa con el terrorismo de Estado. Los dos de los 11 desaparecidos fueron identificados entre los restos hallados en el Pozo de Vargas. Agrego a esto que, de acuerdo a los dichos que yo mismo escuché de un suboficial del ejército en el año 1991, en Tucumán se realizaban vuelos de la muerte con helicópteros arrojando personas al dique del Cadillac. Quizás motivos por los cuales no se hallen algunos restos. Aclaro que esto lo he denunciado en sede judicial. Otra empresa involucrada y partícipe del terrorismo de Estado y empresarial es la mayor cementera del país, Loma Negra, que fue propiedad de Amalia Lacrosa de Fortabat, quien en tiempos de la dictadura cívico-empresarial, eclesiástica y militar, allá por el 29 de mayo del 2015, comenzaron las indagatorias por las responsabilidades de Loma Negra en delitos de lesa humanidad. El fiscal Walter Romero pidió indagatoria a 18 personas, entre ellos los jefes militares de la zona y personal civil de inteligencia infiltrado en la empresa. Se investiga el secuestro de 6 trabajadores el 20 de junio de 1976. Nos llevaron de Loma Negra directo a la cárcel de Azul, declaró Eustorgio Rodolfo Arseno.
Ante la justicia de instrucción, también llevaron a la cárcel a otros tres compañeros de la cementera de los Fortabat. Nos encontramos en la puerta, entramos a una gran sala, estaban todas con armas largas, eran penitenciarios. No había ningún militar. Había una oficina y nos ponen a los seis contra la pared, con las manos levantadas para revisarnos. En ese momento sale el jefe de la cárcel, lo agarra a Peralta y le dice: ¿vos sos Pichirica? Y lo lleva para adentro y le pregunta qué había pasado. Peralta le cuenta que no tenía, que no podía enchufar una bolsa y que había pedido hablar con el jefe del personal para arreglar el problema, y se negó al pedido y nos denunció al ejército. Entonces el jefe de la cárcel dice: vos sabés que tenemos orden de matarlos directamente. Loma Negra dio orden de matarlos. Este es uno de los testimonios que se agregan a la causa sobre la responsabilidad de la empresa Loma Negra en violación a los derechos humanos durante la última dictadura. Al concluir el juicio oral por el secuestro y asesinato del abogado laboralista Carlos Moreno, el tribunal oral ordenó una investigación más amplia sobre la empresa. El expediente sumió a nuevas víctimas, además de Moreno. El fiscal Walter Romero de Azul investiga el secuestro de seis trabajadores detenidos el 20 de junio de 1976. Romero pidió al juez federal de Azul, Martín Bava, indagatoria de 18 personas por estos casos, entre ellos a los jefes militares de la zona, como entonces el teniente Ignacio Aníbal Verdura, jefe de la guarnición militar de Olavarría, pero también sobre el personal civil de inteligencia infiltrado en la empresa. En tanto, el fiscal dijo en el escritorio que también debían ser convocados las personas más emblemáticas de la cementera, como Amalia Lacroce de Fortabat, Ernesto Caldera y Bernardo Miretsky, responsables del área de personal y ejecutivos que fallecieron. Por lo tanto, la responsabilidad penal a su respecto se encuentra extinguida. Para la Fiscalía, el cúmulo de documentos permite sostener como hipótesis de responsabilidad de Loma Negra en estos hechos. Sin hesitación alguna, sostiene, se puede decir que los responsables de la empresa solicitaron a sus socios del poder tanto la eliminación física de Carlos Moreno como también la detención de los obreros y del abogado Mario Gubistosi, quien salvó su vida al exiliarse durante largos años en el exterior. En su teoría señala que la empresa Loma Negra tenía un especial interés en la reducción de los conflictos gremiales debido a los costos que debía afrontar para el pago de los reclamos laborales, como también el resto de las constancias permite afirmar que la empresa continúa aún con los soportes empresariales que contribuyeron al mantenimiento de la dictadura. La señora Amalia Lacroce de Fortabat eludió a la justicia por la causa de la llamada impunidad biológica, pero recordemos que Carlos Saúl Menem la nombró embajadora plenipotenciaria durante su gobierno, y si lo pensamos fríamente, sería lógico para el riojano. Él indultó a todos los genocidas. Otro caso emblemático de participación empresarial en la complicidad de la dictadura cívico-empresarial, eclesiástica y militar es el que involucra al director del periódico La Nueva Provincia de Bahía Blanca, Vicente Massot. En septiembre del 2012 llegó el turno de investigar la complicidad periodística, la relación del diario La Nueva Provincia con la dictadura cívico-empresarial, eclesiástica, militar. El fallo que ordenó investigar a los directivos del diario de Bahía Blanca, La Nueva Provincia, pone el foco sobre los vínculos mediáticos de la represión ilegal. Aquí informaremos sobre la manera en que actuaba ese medio y sus relaciones con los militares. El director del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, era Vicente Massot, que fue investigado por la justicia por su actuación durante el terrorismo de Estado.
a partir de los comunicados sobre supuestos enfrentamientos militares con presuntos elementos subversivos, que el diario completaba con croquis inventados por especialistas en acción psicológica del destacamento de inteligencia 181 y fotos de las víctimas robadas de sus casas. El Tribunal Oral Federal, que condenó al primer grupo de represores del Cuerpo 5 de Ejército, ordenó que se investiguen posibles delitos de acción pública de los directivos de dichos órganos de prensa, que hasta su muerte en el 2009 condujo Diana Julio Massot. Su hijo Vicente, en plena dictadura, visitaba la ESMA e integraba junto con su hermano Federico el núcleo duro que conducía el diario y que fuera el secretario de Asuntos Militares del menemismo, que debió renunciar luego de hacer una apología pública a la tortura. El empresario también está en la mira de la justicia por los asesinatos de Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, ex delegados de los trabajadores del diario, secuestrados, torturados y ejecutados en 1976, en un documento de inteligencia de prefectura sobre guerrilla sindical La Nueva Provincia, consta que los directivos del diario documentaban cada paso de los delegados ante los comandos militares y navales de la zona. Por el crimen de ambos obreros gráficos, ya hay 8 marinos y prefectos con procesamiento firme. El rol del diario en los 70 es más conocido ante la cruda realidad electoral del país. Del 18 del 3 del 73, que para su antiperonismo visceral significaba el retorno del justicialismo, los Massot reclamaron a las Fuerzas Armadas que impidieran la asunción de Héctor Cámpora. ¿Qué esperan nuestros hombres de armas para reconocer a la Argentina? Vive un clima de guerra interna y para proceder en consecuencia, sin contemplaciones ni concesiones, pidieron a gritos en su editorial del día 2 de mayo del 73. El editorial fue citado por el fiscal federal Abel Córdoba al iniciar su alegato para describir el sórdido contexto local del terrorismo de Estado. El 24 de marzo de 1976, en el título, llegó el momento, La Nueva Provincia pidió abandonar el profesionalismo aséptico y establecer la premisa fundamental de distinción de una política revolucionaria, la del enemigo, el amigo enemigo. La violencia destructora y asesina es necesario responderle con una violencia ordenadora, propusieron. La violencia ordenadora de las Fuerzas Armadas había comenzado en realidad un año antes y contaba con la aprobación del diario Bahiense en mayo de 1965, cuando en teoría los marinos estaban en los cuarteles y las ejecuciones las firmaba la AAA. Macera declaró en Puerto Belgrano que la Armada vive en guerra, participa con energía y decisión clásica de su patrimonio histórico. El almirante que derrocaría a Isabel Perón habló de su vocación democrática, pero diferenció a los subversivos y dijo que la Armada estaba segura en su fuerza y en derechos para enfrentarlos y destruirlos. Los Massot elogiaron sus palabras como una de las más claras y precisas manifestaciones castrenses sobre el sentido del proceso que el país protagoniza. En tiempos presentes y en la editorial del 17 de mayo de 1975, la relación de Diana Julio no era con Massera, sino con el vicealmirante Luis María Medina, comandante de operaciones navales, a quien recibía en horas nocturnas en su despacho, según escribió en su libro el ex capitán Adolfo Silingo. Esa mujer venía a Puerto Belgrano directamente a incitar a Medina a tomar el poder, a embalarlo, recuerda un viejo marino cercano entonces a Medina. Usaba palabras fuertes, hablaba de falta de hombría, cagones, les decía a Silingo, otro hijo de la directora, Federico Massot, ya fallecido. Son unos cagones, tenemos generales, almirantes y brigadieres de papel, no se animan a fusilar, renegaba.
combaten la subversión sin firmar las sentencias de muerte. Eso traerá problemas a futuros, advertía el hijo de Massot. El 1 del 6 del 23, informó Telam que un juez federal de Bahía Blanca sobreselló al ex dueño del diario La Nueva Provincia, Vicente Gonzalo Massot, en el marco de una causa en la que era investigado por los presuntos delitos de lesa humanidad, informaron fuentes judiciales. Tras la resolución del juez de Bahía Blanca, desde la Unidad Fiscal de Derechos Humanos adelantaron que recurrirían a la Cámara Federal de Casación Penal. Se trata de una causa por la cual la Fiscalía de Derechos Humanos había acusado a Massot de contribuir con actos indispensables en la comunicación en 1976 de los asesinatos de obreros y delegados gremiales gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, tras un conflicto sindical registrado el año anterior en el diario más poderoso de Bahía Blanca. Fuentes judiciales señalaron además que también fue acusado de haber efectuado desde el diario aportes esenciales en el ocultamiento deliberado de la verdad en los secuestros y torturas homicidios de 35 personas a través de tareas de acción psicológica realizadas del servicio de las Fuerzas Armadas antes, durante y después de la última dictadura cívico-militar. También viene pasando los civiles socios y cómplices de la dictadura y muy difícil de sentarlos en el banquillo de los acusados y mucho más condenarlos mientras se mantengan en sus cargos ciertos miembros del Poder Judicial en los tribunales que deben juzgar a los empresarios, jueces adictos al accionar impune de la clase dominante económica que también se encuentran entre algunos de los visitantes al lago escondido. Será más que difícil hacer justicia con estos personajes de toga y bolsillo amplio. Mi nombre es Alberto Bordagray y esto es A Desalambrar Campo de Mayo.